Llegó el viernes. Qué rápido se me fue esta semana. Rápido, rápido. Ya es viernes, pero eso también es una oportunidad y una bendición porque el sábado es un día de libertad. ¿Se acuerda? Es un día de libertad. Es un día para ah y es sábado. Nadie se preocupa por trabajos, escuelas, tareas ni nada que nos atormente. Es un día que nos anticipa el cielo. De eso se trata. Entonces, yo espero que usted viva un día de libertad. Y el viernes es un día de preparación para esa libertad. A veces lo hacemos el día más cargado de todos, pero no debería ser así. Dígale al de al lado, hoy es un día de libertad. No se te olvide. Hoy es un día de libertad. Antes de la oración, me gustaría enviar un saludo muy apreciado a la hermana Mónica. Quien es la intérprete en el lenguaje de señas para todos nuestros hermanos y amigos sordos. Eh, a veces cuando veo los mensajes la veo tan metida y yo me pregunto: ¿cómo terminará de las manos la hermana Mónica? Ella es una predicadora también esta semana y yo quiero enviarle un saludo cordial y desearle que Dios le dé mucha fuerza, mucha bendición, mucha salud. También sé que dentro del lugar hay por lo menos una persona que es sorda aquí y me da mucho gusto que asista. Y qué alegría que todos podamos animarlo, abrazarlo y decirle, qué bueno que estás con nosotros, que seas muy bienvenido. Así que, ojo, pestañe ceja, mucha oreja, ubíquelo y anímelo. Oremos juntos. Señor, muchas gracias por la oportunidad de que llegue el día viernes y tener tiempo otra vez de estar frente a ti y a tu palabra. Hay muchas cosas que hacer hoy, muchas cosas que preparar antes del sábado. Pero en este momento, por favor, ayúdanos a estar atentos a tu Santo Espíritu. Levanta una vez más, te rogamos juntos, a Jesucristo. Controla este auditorio y controla sobre todo nuestros pensamientos. Ayúdanos a escuchar tu voz y la de nadie más, para que seas tú quien hable a nuestra vida según necesitamos. Lo pedimos en verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Tampico Norte fue mi primer distrito. Tenía que pasar un año como obrero bíblico en San Luis Potosí. Tres meses los disfruté allí, pero a los tres meses de ese año, el pastor de Tampico Norte, el pastor Exiquio Durán, se, se fue a otro país y el distrito quedó solo. Y yo pienso que la asociación no tuvo más remedio que enviarme a mí. El pastor, el presidente, el pastor Francisco Pérez, un hombre a quien admiro y respeto mucho y le mando un saludo, me llevó a presentar a la iglesia central del distrito. Cuando llegamos, el, el, el anciano sale y le dice, Pastor Pérez, qué bueno que nos visita el presidente, hermana Mireya, qué gusto saludarla. Y, y usted es el hijo del pastor Pérez, me imagino. Pastor Pérez se ríe y me dice, no digas nada. Dice, eh, ahorita le voy a presentar quién es. Más nervioso me puse. De repente se para el pastor Pérez. Y dice, hermanos, pues ustedes ya tienen un mes sin pastor y ya querían pastor. Aquí está su pastor. Pásale Luis. Y paso yo. Mire, los, los ojos, las miradas hablan, ¿saben? Y las miradas decían, no, seguimos esperando más tiempo, no hay problema, pero traigan a otro porque quizá no, no era lo que los hermanos esperaban. El segundo sábado de estar allí, empecé a caer en la realidad de lo que esto significaba. Vino una hermana a buscarme a la sala pastoral, me dice, pastor, yo sé que está muy jovencito y todo, y a lo mejor ni está casado, ¿verdad que no? No, bueno, pero necesito un consejo del pastor, el pastor más cercano es usted. A ver, dígame hermana. Y yo estaba listo para pues doctrina, teología, ¿no? Yo bien preparado. ¿Qué maestros tan bendecidos hay en Patame? Sí, señor. Pero de pronto la pregunta me agarró en curva porque me dice: mire, se asomaba que no hubiera nadie. Oh, ya dígame. Le fui infiel a mi esposo, pastor. Y ahora tengo una culpa tan grande. Pero si le digo, me mata. Pero si no le digo, me estoy muriendo. Entonces, ¿qué hago? Y de verdad que me daban muchas ganas de decirle, espérenme, déjeme, le hablo a otro pastor. Ese asunto del adulterio es un cáncer malvado. Yo a veces lo miro y es como un campo minado. Brinca aquí, brinca allá, brinca acá, cae cerquita, cae allá. Y de pronto a veces le digo a ven vamos a orar tú y yo. Es duro. Es duro. Es difícil. La mayor cantidad de personas que he conocido que han sido heridas por eso son buenísimas personas. Son gente noble, gente leal. Así que nadie piense, ¿no? De pronto cuando uno escucha a una esposa lastimada o un esposo lastimado, hace ver que la otra persona es lo peor del mundo, a veces en su dolor. Pero hablas con la otra persona y es, es un pan. ¿Qué es lo que produce este tipo de problemas en el matrimonio? La infidelidad solo es uno. Hay otro tipo de problemas que también son delicados y son graves. Pero no se hablan, no se dicen. Pero a veces es bueno hablarlo. Porque, como no se habla y no se dice, las personas tienden a sufrir en silencio. Y miran alrededor y observan y ven a otros que aparentemente se ven muy felices, pero lo más seguro es que quién sabe. Y entonces la persona dice: Ay, mira Fulana, ay, así se ve que la quieren. Ay, así le regalan flores, mira allá también. Pero escuche algo que, que de alguna forma me ha venido aterrizando en mi realidad. Todos los matrimonios pasamos problemas. Todos. Algunos fingimos más bien que otros. Pero todos pasamos momentos difíciles. La diferencia, ¿se acuerdan que dijimos al principio de la semana? Es cómo enfrentamos esos problemas. ¿Los hacemos crisis o los convertimos en fortalezas para seguir creciendo en Cristo? Esa es la diferencia. Pero todos tenemos problemas. ¿Cómo es que un matrimonio que empieza tan emocionado. Y que promete estar junto hasta que la muerte los separe, en realidad termina junto hasta que los pleitos los separen. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y esta mañana me gustaría reflexionar por lo menos en tres cosas. Hay muchas más cosas, muchas más. Pero hay por lo menos tres cosas que me parece que nosotros deberíamos tener con mucha atención enfocadas que podrían causarnos un problema de separación, o bien pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas para estar juntos hasta que la muerte nos separe, o hasta que Jesucristo venga. ¿Estamos listos? Tres cosas en las cuales necesitamos poner atención los que estamos casados y los que un día queremos casarnos. Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Por favor, saque su Biblia esta mañana. Vamos a abrir la escritura. En primer lugar, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14 y el versículo 20. Si usted lo encuentra, dice, amén. Amén, así sea. Y así sé que todavía están despertando. Algunos quizás están agarrando señal todavía. Buenos días, mi nombre es Luis. Bienvenidos a Montemorelos. Por favor, tome su Biblia y busque el texto. Primera de Corintios 14:20 dice, "Hermanos, no seáis qué cosa, niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser qué cosa? Maduros." A mí me causa mucha inquietud, mucho estrés cuando vienen muchachos y dice, "Pastor, un consejo, sí, nos queremos casar." Y usted los ve y dice, "Ah, ¿Se quieren casar? Sí, pastor, sí, sí. Eh, está bien, ah, ¿puedo hacer unas preguntas? Sí, Pastor, sí. ¿Ya terminaste de estudiar? No, pastor. Pero cuando nos casemos, voy a terminar. Sí, está bien. Este, otra preguntita. ¿Dónde piensan vivir? Ah, dice el muchacho. Lo que pasa es que el papá de ella tiene una casita. Y hay un cuartito arriba de su casa, ahí vamos a vivir. ¡Ay! Puro pleito seguro. Entrar al matrimonio sin madurez es un problema. Entrar ciego a las realidades, el desconocimiento de la realidad del matrimonio genera que esas crisis lleguen sin avisarnos y de pronto nos encontramos en medio de un montón de cosas que nunca pensamos que ocurrirían, pero sí iban a ocurrir, están planeadas en las relaciones. Un día agarré un libro de familia y empecé a leerlo. La verdad me deprimí. Porque ahí decía que los matrimonios pasan por etapas de conflicto. La primera, más o menos me acuerdo, no, no es exacto, pero más o menos me acuerdo que el autor decía entre los 13 y los 5 años vendrán los primeros conflictos fuertes. Es una barrera. Si se pasan esos 3 a 5 años fuertes, el matrimonio vuelve a ganar ritmo para encontrarte con otra crisis allá por los 12 años. Los, normalmente, a la edad, cuando los niños son adolescentes y entra la atención y los y pleitos y esto y lo otro, pero si pasan esa barrera, por ahí de los 25 años se van a encontrar con otro problema. Cuando el hombre y la mujer están entrando a la etapa de voltear y decir, ¿qué hicimos con nuestra vida? ¿Será que si era la mujer? ¿Será que si era el hombre? Y empezamos con problemas existenciales. Ya cuando estaba ahí dije, hasta los 25 años. Y luego seguí leyendo, dice, y después de los 50, luego llega otra crisis allá por los 40. Hombre, dije, esto está muy feo, porque ahora los hijos se han ido, el famoso, el famoso fenómeno del, del nido vacío. Si se cultivó una buena relación, entonces queda una amistad, pero si no se cultivó nada, se descubren que son completamente extraños. Total que el libro decía que siempre había conflictos, yo cerré el libro y dije, esto está muy triste. No tiene que pasar así, pero sí existen conflictos. Esa es la tesis del libro. Ahora, mire, cuando uno es inmaduro, no logra procesar todo lo que implica el inicio de un matrimonio. A mí me gustaría describirlo de manera muy práctica, muy rápida, para todos los que se van a casar o están casados. Mire, cuando uno está enamorado, cuando está en ese proceso de enamoramiento... No es mi área, pero los que escriben y saben de esas cosas dicen que hay ciertos fenómenos bioquímicos en el cerebro. Todos nosotros somos asuntos bioquímicos. Cuando estamos contentos se generan sustancias. Por ejemplo, pues la oxitocina ¿no? y las endorfinas y esas cosas. Dicen los que saben de eso que cuando nos enamoramos hay ciertas sustancias específicas que actúan en el cerebro. Una de ellas se llama oxitocina. Y muchas que terminan en INA. Como la norepinefrina. Esas sustancias actúan en una parte cerebral que controla el placer. Y esa corteza cerebral se enerva. Dicho de una manera más práctica, se inflama. O sea que cuando en realidad estamos enamorados, estamos inflamados del cerebro. Mire qué interesante. Eso es lo que hace. Que sintamos tanto placer de estar con la persona. La oxitocina, que es la que te lleva a abrazar, y algunos andan muy oxitocinizados. Pero mucho abrazo, mucho abrazo. Y estar con la persona, ay, qué bonito. Ay, ya se va a acabar la clase, porque voy a comer con ella. Ay, ya se va a acabar el culto, porque voy a ir a cenar con ella. Y estar con ella te produce placer, placer, placer. Eso es porque esa sustancia está ahí, actuando en el cerebro. La parte negativa del enamoramiento es que estas mismas sustancias producen en la parte frontal del cerebro, que es la parte que, pro, que, que, que procesa las decisiones, el buen juicio tiende a disminuirla, a nublarla. Y esa es la razón por la cual cuando estamos enamorados no vemos los defectos de nadie. Y usted le puede decir a alguien, pero ya te fijaste bien, sí, es perfecto. Pero ya le viste los dientes. Sí, son como ventanas hermosas. Este, mírale algo, abre los ojos. Es perfecta. Cabello pantene. Sonrisa colgate. Sí, pero pon atención. No lo va a ver, no lo va a ver. Usted le puede decir. Déjalo, déjala. Entre más le dice, más se aferra, Porque no lo ven. Están bajo el efecto del enamoramiento. Ahora, ¿esto es malo? No necesariamente, es parte, Dios lo diseñó así, Él es sabio. El asunto es, el peligro es confundir esto con amor. Eso no es amor, eso es estar inflamado el cerebro. Y se siente bonito. Normalmente las parejas se casan en este proceso, en este periodo. Ahora, este es el riesgo de desconocerlo. Y este es el primer elemento en el cóctel que nos va a llevar a una destrucción familiar. Tú no te casas sintiendo cosas. Los que escriben de eso dicen que este proceso en el cerebro no puede durar toda la vida porque nos morimos. Entonces, eso va a desaparecer en algún momento y eso va en rangos, dependiendo de la persona, entre seis meses y cuatro años. A los que más les dura. Significa que si tú noviaste dos años, más o menos a los dos años de casado, de pronto un día descubres que no sientes nada, ya no sudas cuando la ves, ya no sientes bonito, ya estar ahí, pues ya, ya es como X. Y las personas tienden a pensar, ¿qué pasa? Es que ya lo veo, ya no brinca mi corazón, es que ya, ya, ya no siento esa pasión y, y, y entonces van con los doctores corazón, sus amigas, a pedir consejo, esa amiga que se ha divorciado tres veces amiga ya no siento nada por él y ya no ya no late qué pasa y las amigas doctoras en relaciones dicen amiga el amor acaba ya no lo amas acepta la realidad yo quiero decirte en el nombre del señor no 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 es el amor el que se te acabó volviste a la normalidad pero es entonces cuando el amor de verdad va a comenzar pero el sentir que ya no sientes nada, el ya no tener nada de contacto, ya no estar emocionado, el empezar a escuchar los defectos, como dijimos ayer, los primeros dos años dormiste tranquila, un día te levantaste porque el tractor está roncando terrible. Y tú dices, pero antes no lo escuchaba. Bueno, volviste a la realidad, bienvenida, bienvenido. Pero eso no es que el amor acabó, está comenzando. Ahora imagínate esta pareja que desconoce eso, que no está en la madurez. Y están preocupados, ya no siento nada. Y ven a todo el mundo felices, y ellos dicen, ¿por qué nosotros no? Pero se lo callan. No preguntan, no se orientan, se lo callan. Ahora vamos a agregarle otro factor. En ese estrés que están perdiendo la, la emoción y la sensación, hacen un plan para reactivar la relación. ¿Cuál es ese plan? Vamos a tener un hijo. Porque dicen que los hijos fortalecen el matrimonio. <laughs> chiquitos. Hermanos y amigos, jóvenes queridos, solteros, los hijos no fortalecen el matrimonio. No, señor. Los hijos tienen que llegar a un matrimonio fortalecido. Los hijos en realidad en la práctica separan al matrimonio. Son un separador natural. Mira, yo me acuerdo cuando nos casamos, Anaí es bien atenta, bien 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 laboriosa. Y yo me acostumbré a los mimos y a los zapapachos. Yo llegaba a la casa y había una comida de tres tiempos. Oh, yo dije, esto está hermoso. Me daba masajes y todo. No, yo decía, Señor, saqué la lotería. Amén. Cuando llegó el primer embarazo, todo cambió. De repente llegaba y no estaba de buenas. Buenas tardes, mi amor, ¿qué tienen de buenas? Decía, y con su pancita y todo, no podía dormir y se movía y hasta para allá. Dice, ¿qué pasó? En lugar de comida de tres tiempos, ella me decía, en tres tiempos, hazte algo. Y de pronto dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese amor? Bueno, lo que pasa es que todas las damas pasan un proceso difícil en su embarazo. Además, tienen un instinto materno. Dios lo puso ahí, toda una dama, aunque sea muy dura, tiene un instinto materno. A veces muy en el fondo, pero ahí está. Y cuando se casa con usted, ese instinto de protección lo vuelca en usted. Usted es el bebé grande de ella. Por eso hasta cortan las uñas, mi chiquito y piojito y todas esas cosas. Pero cuando el bebé nace, ocurre la transferencia y ese instinto materno va de usted para el bebé. ¿Y entonces qué pasa con el esposo en la práctica? Sáquese para allá. Eso pasa. Entonces ahora llegas en la madrugada y el bebé, y ya que nació, mire, ya que nace, yo estaba emocionado por mis hijos, voy a decir esto ahorita que no están, que hay mi amor y el bebé, y no, yo te voy a ayudar y todo, y sí, yo te ayudo. Cuando nació Sofía le dije, no te preocupes mi amor, no te preocupes, yo te ayudo. En las noches yo era el encargado de darle la leche, Sofía no soportaba solo leche materna, necesitaba fórmula, y una fórmula bien cara, pero ese es tema de otro día. Y ahí de las 3 de la mañana, mi esposa. Hey, Luis, el niño, ¿qué tiene la niña? Su leche. Oh. ¿Sabe una cosa? Esa es la verdad. Dos semanas aguanté, dos semanas. Pero luego en la oficina me estaba durmiendo. Un día le dije: ¿Sabes qué, mi amor? Escúchame bien. No te voy a pedir nada, nada, no hagas nada. Pero déjame dormir en las noches. Los bebés llegan y separan la relación. No, no es malo, es así. Pero ahora imagínate, estos muchachos que ya ahora no sienten nada, están asustados porque no sienten nada y no, no, no lo comentan con nadie, se están ahogando solos y ahora llega el bebé que se supone los iba a unir y ¡pum! los separan. El muchacho inmaduro empieza a tener en su mente, es que desde que nació tu hijo, ya ni siquiera dice que es de él, ya no me amas. Y siguen con la crisis. Ahora agrégale el tercer elemento al cóctel, inmadurez. Resulta que los dos son inmaduros. Hay muchos síndromes y cosas que yo podría hablar hoy que los libros dicen, pero no hay tiempo. Hay síndromes, por ejemplo, como el de Peter Pan, un eterno niño, el que nunca crece. No habla de los problemas, se encierra en sí mismo. La pareja se va resquebrajando, distanciando, estando lejos y pensando... Me equivoqué, pero no te equivocaste. Eso es solo que no sabías que eso iba a pasar. No te preparaste. Ahora imagínalos llegando a la iglesia, llegando a la semana de oración, Ay, viendo que todos están y, y ellos con un vacío, pero no lo saben explicar. Y les da pena decirle al pastor, viven fingiendo que todo está bien, pero no se animan a decir, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir si somos cristianos? Y estando ahí un día, tan distanciados, cantando, unidos, unidos, y ellos ahí, de pronto pasa el coro a cantar. Muchachas universitarios, muchachos universitarias, universitarios altos, guapos, guapas, brillantes. Y el chico, que voltea para todos lados, menos a su esposa, porque siente que ella no la ama y que él, ella no lo ama a él, anda con la mirada perdida vagando por todos lados. Está en todo, menos en adorar al Señor. Y en eso sus ojos y su mirada vagando se posan en una muchacha que está cantando. Y se clava. Y empieza a pensar, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? Pero si cantas como los ángeles. Y empieza. Y luego la muchacha que está cantando se lo encuentra en la mirada. Mire, déjeme hacer un paréntesis aquí. Toda infidelidad comienza con una mirada. Entonces, si usted quiere detener algo de eso, mientras se puede, es bien fácil, en dos pasos: en dos pasos. Cuando usted se cruza las miradas, paso uno, desviela. Paso dos, regresa a su esposa. Dos pasos. Pero si usted se queda, entonces la mente se activa. Y cuando se acaba el canto, el coro sale. El muchacho dice, voy al baño, mi amor, ahorita vengo. Y sale. Y va a buscar encontrarse con ella. Y se la va a topar. Ay, ay, perdón, perdón. Eh, hermana, hermana, aprovecho para decirle: ¿Sabe usted? Canta usted hermoso. Ay, gracias, hermano. Muchas gracias. Qué amable. No nos sí, si es que, digo, con todo respeto. Y luego el siguiente paso: eh, salud. El beso santo, que yo no sé qué de santo que tenga. Si es más atrevido, es me puedes dar su Insta, me puede dar su Facebook. Y si no es tan atrevido, ¿cómo es que se llama, hermana? Fulanita de tal, ah, mucho gusto. Dios le bendiga, siga cantando como los ángeles. Llega a su banca, se sienta, ¿dónde fuiste, mi amor? ¿Qué te importa? Ya se enganchó emocionalmente. Y va a llegar a su casa. Y no va a querer escuchar nada de sermones, nada de Biblia, nada de nada. ¿Sabes por qué? Porque sabe que eso no está bien. Porque mientras más lejos anda uno de Dios, más miedo tiene de acercarse. Cuando alguien se retira de la iglesia, escúcheme bien, a, a veces cuando dices es que ya no viene a la iglesia. El problema no es que no venga a la iglesia, el problema es que eso refleja su distancia con Dios. La iglesia no te salva, es Dios quien te salva. Pero la iglesia es el medio instituido para ayudarnos a mantenernos cerca de Él. Ahora, en la noche, cuando ya se están durmiendo, Él se va a un rincón, abre la computadora o el teléfono y empieza a buscar, ¿cómo se llamaba? Y empieza a enviar mensajes. Casi siempre esos mensajes comienzan con Dios escrito allí. Dios le bendiga. Feliz sábado. Y así se van. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Ah, me estoy preguntando. Estoy viendo al pastor Bullón en la escuela sabática. Déjame en paz. Y ahí van, y ahí van, y ahí van, y ahí van. Mire, una vez que eso comenzó, es muy difícil detenerse. Y normalmente eso va a terminar en algo más profundo. Y va a empezar a destruir la vida del matrimonio. Como un cáncer lo pudre desde adentro. Pero eso no te, tuvo que haber pasado. Eso se puede prevenir. Cuando tú eres maduro y sabes dónde estás parado, sabes que hay distancia cuando el bebé nace, sabes que está bien, ya no siento nada, pero eso de sentir mariposa en el estómago no es amor, eso es estar enfermo en el estómago. Es el amor, es un principio, es una decisión, es la mujer de mi vida. Vamos a luchar juntos, vamos a buscar ayuda, vamos a hacer algo juntos. Pero por inmadurez echamos a perder las mejores cosas de la vida. Ahora siempre grave eso. Si usted vive pensando que está casado con la persona equivocada, deténgase. El matrimonio sí funciona, el problema somos los usuarios. Hay gente que se casa dos, tres veces y no se compone, ¿eh? porque el problema no está en la persona, el problema está en mí. Un día escuché un chiste cruel que decía que el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. Y después de pensarlo dije, sí es cierto, yo duermo con mi enemigo, pero esa no es mi esposa, mi enemigo soy yo, es mi propio corazón. Ese es el problema. Dile al que está a tu lado, no hay que ser inmaduros para estas cosas. Dile al que está al lado, no hay que ser inmaduros para estas cosas. Entrar con madurez al matrimonio no es una opción. Es importante. Pero hay otro elemento que nos va a ayudar mucho ya cuando estamos dentro del matrimonio. Por favor, ayúdenme y busquen su Biblia. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. A partir de este momento, los últimos dos elementos que vamos a ver tienen que ver con cosas en las cuales todos necesitamos ser muy buenos. De déjeme explicar lo que estoy diciendo. Todas las personas tenemos distintas habilidades. No podemos ser buenos para todo. Yo tengo bien identificadas las cosas en las que soy malísimo. Me acuerdo un día que íbamos en el carro, recién casados, y el carro <laughs> empezó a fallar en la carretera. <laughs> y hacía ruidos así temblaba hasta que mejor me abrillé y empezó a sacar humo esa cosa y Anaí dice qué pasó mi amor y la verdad yo de mecánica nunca aprendí nada El profe Guardiola se esforzó conmigo pero no 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 le di no le di no, no era lo mío no y, pero, pero me dio pena decirle a mi nueva esposa a mi recién esposa a yo que era su héroe no pues no sé no le dije me acuerdo que le dije permíteme mi amor déjame verificar qué ocurre me bajo del carro ni siquiera sabía dónde estaba la palanca esa. Abrí. Y, y uno hasta se pone en la pose como si sí si sabe, ¿no? ¿Y qué tiene el carro, mi amor? Dame un detalle, está más complejo de lo que pensaba. Ni sabía nada. Ya cuando ella se bajó, fui con el hermano Ignacio Osorio. Hermano Nacho, ¿qué tiene el carro? Hermano Nacho es... Oiga, pastor, ¿cuándo fue la última vez que le cambió aceite al carro? Aceite. Ah, pues llevan aceite, ¿verdad? Son malos para algo. Todos somos malos para algo. También soy malo para cocinar. Usted puede ser malo para lo que usted quiera, pero le voy a decir una cosa. Hay estas dos cosas que vamos a mencionar. Usted no puede darse el lujo de ser malo en esto. No puede, porque son cosas vitales. Y si usted es malo en esto, tiene que clamar a Dios y buscar ayuda y ser muy bueno. De otra manera, la tragedia lo va a alcanzar en sus relaciones. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes, debéis responder a cada persona. En algo que tenemos que ser muy buenos, en, en saber comunicarnos y expresarnos con los demás. ¿Cuántos conflictos crecen por, por no saber hacer eso? Ahí está la esposa, con una cara de pocos amigos. ¿Qué tienes, hombre? ¿Ya te enojaste otra vez? Pues sí. Por eso, ¿y qué pasó? Tú tienes que saber. Por eso, no soy adivino. No, pero tienes que saber, ya estás grande, pero nunca le dice. La verdad es la verdad, hermanas. No sabemos. Esa es la verdad. Si usted no nos los dice con claridad, me siento así, no sabemos. Algunos aplican la ley del hielo, pero no ayuda. Eso es un, eso es un, un trauma de secundaria. Usted ya está casado, tiene que expresar las cosas como está, pero también hay que saber expresarlas. Cuando usted se va al ataque de las personas, las personas se rechazan, se bloquean. A nadie le gusta que nos digan las verdades. Hay que saber hacerlo. Mire, recuerde usted a Natán. Natán, para mí es un ejemplo bíblico extraordinario. Dios le da un trabajo muy duro a Natán. Dios, le, Natán tiene que decirle al rey, al rey que acaba de adulterar. Yo me imagino a Natán cuando recibe esa misión, dice: Ay, señor, o sea que me estás mandando a que me corte la cabeza. Ya mataron a Urias, el siguiente soy yo. Pero bueno, hay que obedecer a Dios. Fíjate, siendo Natán, siendo Natán un profeta de Dios, Natán pudo haber llegado al estilo Elías. Pudo haber llegado a decirle a David: ¿Sabes qué, rey David? Has pecado. Y escuchen todos: pecaste y asesinaste, adúltero, arrepiéntete. Pudo haber hecho eso. ¿Llevaba la autoridad divina o no la llevaba? Sí, pero Natán era bueno para comunicarse. Y entonces llega, tranquilo. Y el rey David le dice: ¿Qué? Bienvenido, bienvenido. Que todavía él confundido ni cuenta se había dado lo que había hecho. Pásale, pásale, siervo de Dios. ¿En qué puedo servirte? Este, gracias, gracias, mi rey. Pues aquí nomás casual. Vengo a contarle una historia. Cuéntela la historia, cuéntela, cuéntela. Que su hijo escucha. Sí, fíjese que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, ¿no? Y, y su vecino era pobre y nomás tenía una. Y un día le llegaron visitas al rico, y aquel, en lugar de matar de las muchas que tenía, para darle barbacoa y tacos a ellos, dijo: Me va a robar esta oveja. Y se la robó al que no más tenía una. Cuando David está escuchando eso, mire qué interesante: podemos andar muy mal, pero en los juicios de otros somos rebuenos. Esa Eso es una realidad. Y de paso, déjeme decirle, cuando usted está encima de otras personas, encima de otras personas criticando, criticando, preocúpese, porque los que escriben y saben de eso dicen que nosotros tendemos a criticar en otras personas lo que tenemos miedo de reconocer en nosotros mismos. Y David dice, eso hizo, eso, eso hizo, sí, mi rey. Y eso dónde pasó, aquí en tu reino, en mi reino, no, señor, es injusto. De veras yo te digo, tiene que morir, va a pagar. ¿Quién es? Um, qué bueno que lo dices. Porque ese hombre rico eres tú. Yo. Sí, mi rey. Usted tiene un montón de esposas, pero le quitó la esposa a Urias, que nomás tenía una. ¡Ah! He pecado, dijo David. Pero ese se logró gracias a un siervo de Dios que sabía comunicarse. No puedes decir cosas. Bueno, sí podemos, lo hacemos todo el tiempo. Un último ejemplo práctico. Hay esposos que toman alcohol lejos de aquí, cerca de allá, lugar que jamás conocerá, y tienden a llegar noche a casa. Y las esposas, desveladas, estresadas, esperan como policías que los maridos lleguen eso es un pleito de nunca acabar porque los esposos que llegan tomados llegan buscando pleitos para pelear razones, motivos si no te peinaste de ahí se va a agarrar porque van a sacar la frustración que traen y si la esposa está allí fulano ¿a qué razón estás de llegar? ya no me estés molestando no, es que siempre llegas tarde tú siempre llegas tarde y tú siempre llegas tarde y pa 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 pa, pa, pa. se hacen pleitos que nunca terminan un día una dama me contó me dijo pastor todo cambió cuando una vecina experimentada me dijo, mujer, deja de decirle eso a tu esposo. ¿Qué es lo que tú quieres? Pues que ya no llegue tarde. Pues cambia el chip. Mira, yo tengo unas pastillas bien buenas para eso. Cuando tu esposo llegue, te las vas a tomar. Y vas a esperar una hora con las pastillas ahí y luego te las pasas. Ah, pues eso no se puede. Sí se puede, hazlo. Pero no va a poder hablar, por eso. Usted callada. Cuando se le haya bajado el pleito, entonces usted le va a decir así: Mi amor, ¿qué quieres? Cada vez que tú llegas tarde, yo pienso que algo te pasó. Y siento tan feo pensar que me quedo viuda, que me siento con mucho dolor y preocupación. ¿Será que usted me puede avisar cuando vaya a llegar tarde para que yo esté tranquila? La hermana me dijo. Pastor, ahí empezó a cambiar porque él empezó a llegar más temprano. No quiero que estés estresada. Gracias por quererme. Lo que nunca hice con tanto grito de tú tienes la culpa, tú eres esto, lo conseguí diciendo así. De haber sabido lo hubiera hecho antes. Miren lo que la Biblia dice. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Que sepa rica, pero que obre el efecto que necesita. Díganle al de al lado. Habla siempre con gracia. Dígala hacia el de al lado. Habla siempre con gracia. Comunícate correctamente. Vamos a ir al último esta mañana. Por favor, vaya conmigo. Al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1:19. Búsquelo. Santiago es un libro chiquitito, casi al final de la Biblia. Su Biblia sí tiene Santiago. No se desanime, búsquelo bien. Santiago 1:19. Antes de leerlo, déjeme poner un contexto. Este consejo bíblico quizás sea el más importante de la mañana, quizá No se enseña en ninguna escuela. De hecho, yo lo aprendí en la única escuela donde creo que pude haberlo aprendido en esta universidad. La mejor de las escuelas. El colportaje. De paso, póngase en pie todos los muchachos que colportan en esta universidad. Póngase en pie, por favor. Todos los que van a colportar los domingos, los veranos, los inviernos. póngase en pie. Póngase en pie, rápido, rápido, póngase en pie. Pónganse en pie. No sé si la cámara los puede enfocar. Por favor, todos los que colportan. Véanlos bien, por favor, véanlos bien. Todos los muchachos y muchachas que están sentados, véanlos bien. Si el muchacho está en Montemorelos, palomita. Tiene sueños y aspiraciones. Si el muchacho trabaja, palomita. Es laborioso y responsable. Pero si el muchacho colporta, cásate sin pensarlo. Porque ellos saben la mejor experiencia de la vida. Sigan colportando. El colportaje no es un trabajo, es un ministerio. Y es la mejor escuela de la vida. Sigan así. Al final ponen sus libros y vamos todos. Siéntese, por favor. Ese era un comercial importante. Pero así lo aprendí. Fue así. En uno de mis veranos me fui a colportar con un compañero. No lo conocía muy bien, pero hicimos un trato que a lo mejor yo nunca volvería a hacer. El trato fue, me dice, mira, vamos a colportar a mi casa. Y todo lo que hagamos, nos vamos a mitades de ganancias. Yo voy a poner el transporte, los contactos. Y pues tú haces las presentaciones. Se me hizo un buen negocio. Y lo acordamos. El detalle es que cuando llegué a la casa me di cuenta que, como en muchas casas, no solo en la de él, en la mía, en la de muchas personas, los problemas estaban fuertes. Y eran ambientes muy tensos. Entonces yo no me sentía a gusto pedir quedarme en otra casa. Pero aún así los problemas me alcanzaban allá. Yo decía, esto no, no me gusta. Y luego cuando iba con él, empezamos a tener roces, roces, roces. Y, y, y se volvió incómodo el asunto porque teníamos que andar juntos todo el día, como en el matrimonio. Todo el día. Y había roces, y roces, y roces, y roces. Y, y, y él me llevaba en una motocicleta por la ciudad y, y yo a ese le decía, no vayas tan rápido, me da miedo. Y él con más ganas se metía ante los trailers. Iba yo sudando, y, pero era una manera como de golpetear. Entonces yo tomé una decisión. De lunes a viernes trabajamos, pero el fin de semana yo me voy. Y me conseguía invitaciones a predicar por todas las iglesias de ese lugar. Y entonces me decía, ¿y por qué se va ahora el fin de semana? Pues voy a ir a predicar allá. Ah, y, y siempre aventaba indirectas. Pa, y digo, pa. ¿Por qué se va? Nomás se van los que tienen miedo. Y, pero yo decía, no, yo me voy. Todos los sábados me fui. Cuando se estaba terminando el verano, yo estaba hasta acá. Un día dije: ¿Saben qué? Yo ya me voy, le voy a dejar todas las ganancias. Pero me dijo algo que me caló: Los hombres sostienen su palabra, me dijo. Prometimos ir juntos hasta el final. ¿Qué? ¿Ya se va a echar para atrás? Soy hombre, soy hombre, soy hombre. Y me aguanté. Pero yo lo veía, yo lo digo en verdad: me revolvía el estómago. De los últimos días del verano, el último fin de semana, también busqué a dónde irme. Y ese viernes que me iba a ir me dice, ¿sabe qué? Quiero hablar contigo. Y dije, pues órale, vamos a hablar. Nos vinimos a una casa que estábamos solos. Se me queda viendo y me dice, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Te tengo mucho coraje. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? No, dime de una vez. Y empezó a llorar, lo que nunca había visto. Me dice, porque tú ves los problemas que hay en mi casa. No los aguanto. Y tú te vas todos los fines de semana y no me invitas. Tú sí te escapas. ¿Y yo qué? Y por eso te tengo mucho coraje, porque me abandonas en esto. Ah. ¿Sabes qué entendí? Yo casi pensé, ¿por qué no me dijiste eso antes? Hubiéramos hecho un tour de lo lindo por todos lados. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque yo nunca supe escucharlo. Yo solamente escuchaba sus insultos, sus indirectas, sus pleitos, pero nunca escuché su verdadero corazón, lo que realmente necesitaba. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, pronto para oír. Es importantísimo aprender a escuchar, no lo que te está peleando tu esposo y tu esposa, sino lo que realmente está en su corazón. Si lo descubres, si le escuchas detrás de sus palabras amargas y ácidas, quizá encuentres lo que realmente necesita, pero necesitas poner atención. Apagar el volumen de todo lo demás y escuchar detrás de las palabras con mucha atención. Quizá descubras que detrás de una persona que te lastima y te hiere, hay una persona que te necesita con todo su corazón. Los esposos y esposas no somos enemigos, somos compañeros al reino de los cielos. Estemos juntos, no hasta que los pleitos nos separen, sino hasta que Cristo venga por nosotros. Alguien esta mañana quisiera decirle, Señor, ayúdame, por favor, a mejorar en tres cosas. Ayúdame a ser maduro. Ayúdame a aprender a comunicarme bien. Y ayúdame a escuchar con atención. Haz ese milagro en mi vida. ¿Alguien quiere decirle eso al Señor esta mañana? Póngase en pie, si usted quisiera. Hoy se lo vamos a pedir juntos. Juntos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos solteros y casados. Solteros felices. Solteros desesperados. Hay presentes casados felices y casados que están en una crisis muy grande. Pero todos, Señor, todos somos buenas personas. Tenemos buenas motivaciones, tenemos sueños, tenemos necesidades. Todos necesitamos de ti. Por favor, concédenos un triple favor esta mañana. Concédenos el privilegio de madurar si lo necesitamos. Que dejemos de vivir como niños chiquitos haciendo berrinches nosotros solos. Danos la madurez en Cristo. Si necesitamos bu buscar ayuda externa, danos el valor, el coraje de ir y buscar esa ayuda. Pero ya. Padre, por favor, enséñanos a hablar como conviene. Danos esa inteligencia emocional, esa estabilidad para no soltar cosas sin pensar, sino para hablar con la sal del Espíritu Santo. Y por favor, concédenos el don de aprender a escuchar con atención. Permítenos escuchar la necesidad de quien lo necesita. Déjanos escuchar para poder actuar como conviene. Y a todos, solteros o casados. Danos el privilegio de encontrar familias y hogares que duren para siempre. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Dile al de al lado que nunca te separen los pleitos. Dile así al de al lado.